Era una tarde como cualquier otra. Mi hija Luisa y yo estábamos aburridos. Decidimos salir a rentar una película. Ella se puso muy contenta. Solo se arregló un poco y salimos inmediatamente. Ya en la tienda, yo tomé una película de terror para verla en la noche, ya que ese es mi pasatiempo. Mientras tanto, mi hija tomó la película Mi Villano Favorito. Al llegar a casa, rápidamente pusimos la película que eligió mi hija para entretenernos un rato. Sin embargo, mientras mi pequeña estaba preparando las botanas para ver la película, se ensució la ropa con refresco y decidió bañarse. Yo puse la película mientras ella se bañaba. Ya en el menú de la película me dirigí a los extras, ya que en ocasiones tienen juegos entretenidos. Sin embargo, en lugar de juegos o imágenes, solo había videos en la sección de extras del DVD. Eran bastantes videos. Me llamó la atención uno llamado El origen de los Minions, al lado de una imagen de los conocidos muñequitos amarillos de la portada de la película que eligió Mil. Decidí ver que era un Minion, ya que no sabía que eran y mi hija hablaba mucho de ello. Al abrir el video se escuchó la voz en inglés de un niño, la cual traducida decía esto: el proyecto Minion de Gru comenzó. Yo soy el experimento 02 y creé este video para darle a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions. Gru es nuestro creador y yo tenía un hermano mayor. Él fue el experimento 01. Él y yo vivíamos en un orfanato de Estados Unidos en el estado de Virginia. Él tenía 12 y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres, ya que los del orfanato nos contaron que nos encontraron en la calle. Tiempo después, nuestro orfanato tuvo problemas económicos, ya que tenían que alimentarnos a todos. Así que nuestro creador llegó un día y compró varios niños, entre ellos a mi hermano y a mí, beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Mi hermano y yo estábamos muy felices. Conoceríamos más gente y por fin saldríamos fuera. Su casa era diferente, muy fría y oscura. Nuestro creador y nuevo padre dejó de ser amable con nosotros. A los niños que se portaban mal los castigaba congelándolos con una extraña arma de la cual salía un rayo que siempre guardaba en su bolsa. Después nos hizo bajar a una especie de laboratorio. En él tenía animales domésticos muertos. Nos contó que estaba intentando crear a la mascota perfecta y por eso los animales. También dijo que nosotros podríamos ser esa mascota, pero antes tendríamos que pasar una serie de pruebas. Después de esto nos mandó a unos cuartos que eran vigilados por una mujer para que nadie intentara escapar. En la noche había un televisor con canales para niños. A todos nos ponían unos lentes. Más tarde decidí dormirme. Poco después mi hermano, muy asustado, me despertó porque encontró unas hojas en las que estaba planeado todo lo que harían con nosotros, como si fuéramos sus ratas de laboratorio. Yo calmé a mi hermano ya que estaba muy histérico. Lo convencí de dormir un poco. Al día siguiente, nuestro padre preguntó quién quería ser el primero en las pruebas. Yo me ofrecí como voluntario, pero mi hermano asustado no me dejó y dijo que él tomaría ese riesgo antes que nadie. Así que nuestro creador lo llevó a otro cuarto. Al día siguiente regresó totalmente diferente, sin cabello, en un estado de shock,
Con la boca más grande de lo normal, su piel era de color rojizo. Lo único que nuestro creador dijo fue que tal vez el siguiente intento funcionaría. Yo le pregunté a mi hermano qué habían hecho con él. Sin embargo, mi hermano murió en mis brazos. Nuestro creador dijo él era malo y por eso había muerto. Solo los niños buenos resistirían. La noche siguiente nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido. Yo, muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomara unas extrañas píldoras de color amarillo. Después de esto me puso 4 inyecciones distintas y se me nubló la vista. Aún podía ver algo y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado ambas piernas y brazos. Mi cuerpo comenzó a calentarse demasiado y comenzó a tornearse de color amarillo. Solo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde solo cabía mi cuerpo, ya que mi torso comenzaba a expandirse por las inyecciones y tomó la forma del contenedor. Las mutaciones seguían cambiando mi cuerpo. Donde estaban mis brazos y piernas salieron otra, pero estas de un tamaño más pequeño. Solo esperaba que las mutaciones no sufrieran mal y rezaba todos los días por ello. Poco después, Gru, nuestro creador, llamó a los pocos niños que quedaban con vida, saltando de felicidad diciendo que por fin había logrado y había conseguido la mascota esclavo perfecta. A los demás niños del experimento o se les caía un ojo o se les caía todo el cabello. Nos vistió con ropa, zapatos, y a todos nos puso lentes. Todos éramos muy parecidos. Lo único que nos mantiene con vida es provocarnos risas para no sentir ese dolor que nos quema por dentro. Aunque nuestro creador olvidó aplicarme esa quinta inyección, la cual hace borrarme todo el cerebro y dejarme el mismo seco como a mis demás compañeros, los cuales no recuerdan nada. Sin embargo, por eso yo puedo contar esta historia y grabar este video, ya que nuestro creador se quedó sin fondos, así que solo se dedica a secuestrar niños por las noches y hacer experimentos con ellos. Yo finjo no hablar bien para que Gru no me detecte entre los demás niños. Por favor, ayúdame, encuentra la casa donde él nos tiene, sálvanos. Después de ver esto, quité la cinta rápidamente y lo más perturbante fue cuando di la vuelta y me di cuenta de que mi hija también había visto el video extra de la película. Ella comenzó a gritar y luego se desmayó. Varios niños han desaparecido a lo largo del mundo. Dicen que lo último que ven es un carro plateado metálico acercarse antes de desaparecer. Los testigos son paralizados por Gru y la mayoría muere. Sin embargo, algunos cuantos llegan a contar lo sucedido antes de morir, pero los demás no les creen.